No sea desequilibrado. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Eclesiastés capítulo 7, versículos 16 y 17. Muchos se han frustrado en la fe por excederse en su justicia, es decir, en su manera de ver y juzgar las cosas. Cualquier pequeñez ajena ya es motivo de crítica y escándalo. Todo es llevado a punta de cuchillo. Para tales personas, la más inocente broma ya es motivo de escándalo. Se olvidan de que a pesar de no pertenecer al mundo, aún así viven en él. Y a causa de eso, no se pueden ni exigir mucho de los demás ni de sí mismas. Mantener reclamos excesivos en relación a sí mismo o a los demás es un camino fácil para abandonar la fe. Somos humanos. Vivimos en un mundo imperfecto. Nuestra parte es el esfuerzo, la sinceridad y la transparencia. Hacer lo mejor para Él con equilibrio. Yo soy el Dios Todopoderoso. Andad delante de mí y sé perfecto. Génesis capítulo 19, versículo 1. Es decir, nos volvemos perfectos a sus ojos por el esfuerzo de andar en su presencia, porque Él es el Dios Todopoderoso. Si andamos en su presencia, Él nos verá perfectos. La justicia no es nuestra, sino de Él. Tenga equilibrio, haga lo mejor y no se exija demasiado a sí mismo o a los demás. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.